vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Nos reunimos con alegría para celebrar la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Le pedimos al Señor a través de las intercesiones de la Virgen por bendiciones sobre nuestra comunidad, sobre nuestras familias y sobre el mundo. Y que se alegre el cielo también con nuestras oraciones y con nuestras humildes plegarias. Primero, le pedimos al Señor que en su infinita misericordia perdone nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios,
Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo y en previsión de la muerte redentora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que por su intercesión nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder tu talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un cántico nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso,
que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Alabamos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplanse en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. El Evangelio de nuestro Señor. Qué bueno que se atrevieron a venir y a desafiar el frío, porque me parece a mí que ha estado un poco más frío el día de hoy que de costumbre. Esperemos que para el fin de semana, especialmente el sábado que tenemos la fiesta de la Virgen, pues no esté tan frío. Tenemos otra fiesta de la Virgen, digámoslo así, otra fiesta de la Virgen de Guadalupe, no esté tan frío. En esta fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción,
pues alabamos y bendecimos al Señor por el milagro de haber dado vida a un ser tan especial como la Virgen y haberle dado vida sin las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Es un milagro especial, una excepción especial de Dios para que la que llevaría en su seno al Creador del mundo, al Hijo de Dios, al Alfa y el Omega, al que ha estado desde el principio del mundo y estará hasta el final del mundo, para que la que llevaría en su vientre a la segunda persona de la Trinidad por quien fueron creadas todas las cosas, para que esa criatura fuera la más especial de todas y pudiera ser totalmente perfecta para cumplir esta misión. Un misterio grande, a veces la gente tiene dificultades con entenderlo, pero en realidad para Dios, como dice el Evangelio, nada es imposible y la verdad no tenemos necesidad de entenderlo para saber en nuestro corazón que Dios todo lo puede y todo lo que hace Dios lo hace perfecto, de acuerdo a su voluntad y al plan trazado en su corazón para toda la creación y para todos nosotros. Por eso hoy, en esta fiesta de la Inmaculada Concepción, tenemos la oportunidad de pausar un momento en nuestras vidas para fijarnos detenidamente en la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre de la Iglesia. Una criatura, pero la más perfecta de todas las criaturas. Perfeccionada para ser la Madre de Jesucristo, el Salvador del mundo, y la Madre de la Iglesia, que es la nueva, el nuevo pueblo de Dios. Hoy podemos meditar en las virtudes que acompañan a la Inmaculada Madre de Dios. Son muchas las virtudes. Yo nada más quiero meditar en tres de sus virtudes, pero son muchísimas. Hoy podemos pedirle a Dios a través de la Santísima Virgen María que nos conceda más de esas virtudes que adornan a la Madre y Reina de los cielos y la tierra. Recordamos que durante el anuncio del ángel, la Virgen entendió que sería la Madre de Jesús. Ella supo estar disponible a lo que se le anunciaba y supo aceptar con una fe sublime los planes que Dios tenía para ella y para toda la humanidad. Así, de esa manera, la virtud de la fe se hace perfecta en la vida de la Madre de Cristo Salvador. La virtud de la fe. Meditemos en esa virtud que es tan importante y necesaria para responderle a Dios con entusiasmo y para poder caminar en la vida con firmeza. Porque a veces cuando nos flaquea la virtud de la fe, no le respondemos bien a Dios, no le creemos a Dios. Qué importante es mirar a los acontecimientos de la vida con ojos de fe, como lo hace nuestra Madre del Cielo.
Qué importante es para el creyente saber descubrir a Dios en todas las cosas que nos pasan a diario. ¿Cuánto cambiaría nuestra conducta si de verdad nos atreviéramos a vivir la vida con una fe fuerte e inquebrantable, como lo hizo Santa María, Madre de Dios? El camino de la vida que recorremos, ustedes y yo, el camino de la vida que conduce a la felicidad plena, solo lo podremos caminar apoyándonos en la fe, apoyándonos en la fe, porque con la fe en Dios podemos enfrentar todas las vicisitudes de la vida. Con la fe estamos con una certeza en el corazón de que Dios nos va acompañando y nos va llevando por ese camino, y si le respondemos bien, vamos a poder llegar a la felicidad perfecta. Pero tenemos que tener fe y creer en las promesas de Dios, y en que Dios nunca nos va a dejar sucumbir. Es posible que a veces las cosas se pongan difíciles, las cosas se tornen complicadas, pero la fe, una fe firme, nos debe ayudar a entender que por más complicadas y más difíciles que sean las cosas, Dios siempre va a estar allí caminando con nosotros, sosteniéndonos, abriendo el camino, protegiéndonos, curándonos de nuestras heridas, sanándonos, y nos va a estar alimentando en ese camino que conduce a la felicidad perfecta. María es una mujer de fe que asume las consecuencias de la decisión que tomó a la hora de darle el sí al plan de Dios. Aunque ella sabía que su sí al ángel le traería momentos difíciles en su futuro, no por eso se rehusó a aceptar los planes de Dios. Es decir, su fe no le hizo temer, no tuvo miedo de los desafíos y de las cosas que se presentarían en su futuro, dada la condición extraordinaria en la que ella habría de concebir al Salvador del mundo. No tuvo miedo, mantuvo una fe firme. De igual manera, debemos nosotros ser fieles a los compromisos que hacemos como personas de fe, aceptando los desafíos que puedan venir como consecuencia de nuestras decisiones y de las promesas que hemos hecho a Dios y a nuestros seres queridos. El sí de María fue un sí total y definitivo. No hubo confusión ni dobleces. No hubo vacilaciones. Porque ella está llena de seguridad y fortaleza, otras virtudes importantísimas en la vida nuestra. Seguridad y fortaleza necesarias para avanzar hacia Dios.
De ahí que debemos imitar sus virtudes. Debemos aprender de ella y ser sensatos al momento de aceptar nuestros compromisos en la vida. Pero además debemos ser fuertes para poder aguantar y ser fieles a la palabra dada, aunque a veces tengamos tentaciones de tirarlo todo por la borda. Eso a veces pasa en los matrimonios. A veces pasa cuando una persona está preparándose en una carrera. A veces la gente tiende a perder la fe y a tirar las cosas por la borda. Pero no podemos decir hoy sí a un compromiso y mañana no. Todos necesitamos de una fe profunda y de una gran fortaleza para poder lograr nuestras metas más nobles y para poder cumplir con nuestros compromisos de vida. El sí de la Santísima Virgen María fue total y definitivo. Ella no se echó para atrás, ni en los momentos más difíciles, en el caminar de su vida, en el caminar de la vida de su Hijo Jesucristo. Por eso los invito a que unan sus corazones al mío en la oración con la que culminaré esta homilía. Santísima Virgen María, tú que supiste ser fiel a Dios hasta las últimas consecuencias, haz que nosotros sepamos ser fieles en el seguimiento diario de tu Hijo. Intercede por nosotros para que nuestra fe sea fuerte en todas las circunstancias que la vida nos presenta. Madre y Reina Celestial, acuérdate hoy de todos los que sufren, tanto de los que sufren en el purgatorio como de los que sufren aquí en esta vida terrenal. Por favor, intercede por nosotros y cúbrenos con tu manto de gracia que derivan de tu inmaculado corazón. Intercede especialmente por esta comunidad de la parroquia de la Transfiguración y por todos los enfermos y necesitados. Madre gloriosa y bendita, escucha nuestras súplicas y acógelas benignamente, especialmente en este día en el que celebramos tu Inmaculada Concepción. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que a un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, ofrezcamos nuestras oraciones a nuestro Dios, que es fiel a su alianza con nosotros. Y a cada invocación decimos: Señor, escucha nuestra plegaria. Por nuestra Iglesia, para que imitemos la fidelidad de María en nuestra relación con Dios, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todas las mujeres que sirven en nuestra Iglesia, que diariamente dicen sí a Dios, para que la bendición de Dios esté con ellas por su devoción a la fe y por su buen trabajo en apoyo del reino de Dios, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todos los padres y tutores, para que vean la belleza que Dios ve en sus hijos y en todos aquellos a quienes cuidan, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todos los que luchan con sus creencias, para que el ejemplo de María los anime a aferrarse a su fe y a buscar consejo en momentos de duda o desesperación, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todos los que sufren por la pandemia, para que reciban la ayuda y el cuidado que tanto necesitan, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Por todos los que están enfermos, para que el ejemplo de María los aliente a permanecer centrados en Dios en sus momentos de duda o desesperación, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Por el eterno descanso de las almas de Dorila Sabiñón y Guillermo Murcia Celis, por el que se ofrece esta misa, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Por aquellos que han muerto, especialmente por Remberto Rodríguez, para que con gozo se unan a los santos en el banquete celestial, que sus seres queridos sean consolados mientras lloran durante este tiempo de Navidad, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra plegaria. Y por sus propias intenciones que se guardan en el silencio de sus corazones. Dios de toda felicidad, escucha estas oraciones y concédenos lo que te pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Que por el misterio de este vino y de esta agua, nosotros vengamos a compartir de la divinidad de Cristo, quien se humilló a sí mismo para compartir en nuestra debilidad humana. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos. En la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros por su intercesión quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Pues purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Y así a ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando para siempre sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo
y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gregory John Hartmeyer, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
cuerpo de Cristo.
Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservaste singularmente a la Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Mientras recorre el... En Nicaragua, en este día, gritan por todas las calles. ¿Cuál es la causa de tanta alegría? Y la gente responde, la Concepción de María. ¿Cuál es la causa de tanta alegría? Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Okay, de nada.